Y el mundo entero está atento a lo ocurrido o lo que está ocurriendo en Islandia, que declaró estado de emergencia por la posible erupción de un volcán naciente allá en Islandia. De acuerdo con las autoridades, sería la más destructiva de este siglo. Hasta el momento se han registrado más de 1.400 temblores en solo 48 horas, y eso ha provocado grietas como las que vemos, algunas de ellas de hasta 15 kilómetros de longitud, porque el vapor y el magma pues buscan por dónde salir. Esto ocurre en la ciudad de Grindavik, donde ya fueron desalojadas más de 4.000 personas. Este fenómeno apenas está comenzando ya en Islandia. Y vamos a información de México. Hoy la conferencia de prensa presidencial fue en Sonora y Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, dijo que los delitos del fuero común y los homicidios en México han disminuido. La incidencia delictiva del fuero federal tuvo una reducción de 24.3%, es hasta el mes de octubre. Adelante. En general, casi todas las los delitos del fuero federal tuvieron reducciones importantes. Adelante. En cuanto al homicidio doloso, disminuyó 21.8%. Se trata del mes de octubre más bajo de los últimos 7 años. Es decir, que estamos hablando de cifras parecidas a mediados del año de 2016. Corrijo, la conferencia de prensa fue en Sinaloa.